Pasan 2 minutos de las 12. Comenzamos aquí esta sesión de la tertulia. De momento con las dos compañeras, Rosa y Luchi. Bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Hola, estamos muy bien. Con un poquito de viento. Sí, colas. Pero por lo demás, bien. El problema es el viento. Pero poco, poco. Sabemos pero no si, pasa nada, oye. ¿Sabemos si vendrá alguno de los otros dos compañeros? Hombre, no, ha dicho, no han dicho no nadie que no. Bueno, entonces, sí, Silvia no viene, Silvia porque, no viene porque está ingresada. Vaya. O sea, vaya, que hombre. Silvia, que pues, se ponga pronto buena, que la esperamos con todo el cariño. Los mejores deseos. Y de Carlos no sabemos nada. Posiblemente a lo mejor llegue como el último lunes que yo estuve, que llegó un poquito más tarde. Porque si no ha dicho nada, seguramente que creo que igual ha venido ahora. Pues nada, aquí estamos otra vez y por fin en invierno. Sí, por fin invierno. Por fin invierno. Hay más de verdad. Ya está. Yo solamente, acaba de entrar Carlos ahora mismo. ¿Cómo lo digo? A mí el que haga frío no me molesta, lo que me molesta es el viento. Eso me da igual que sea verano, otoño, primavera o invierno. Eso es así. Pues ya estamos aquí todos. Bueno, y Silvia la viajera, las, no, Silvia, ah, yo bien, estamos muy bien, muy bien. La Silvia es que está ingresada. Me lo dijo su hermana. Así es que, pues por nada, que se recupere. Eso es lo que posible. Eso es lo que queremos, que se ponga posible. Pronto buena. Eso estábamos hablando. Y nada. Que le estábamos comentando que ya está el frío aquí, parecía que no iba a venir, pero sí, hace frío. Nos creíamos que del otoño pasábamos a la primavera. Exactamente. Puenteando el invierno y librándonos bueno. De él. Pero bueno, que hemos visto casi todos los años, que cuando nieva en Buñol, nieva en enero, o sea que no lo esperamos ni en noviembre ni en diciembre. No, normalmente suele nevar en Buñol, yo desde que vivo aquí en enero. En enero, no sabemos si este año se va a cumplir lo de nevar o no nevar. Pero además, me acuerdo que hubo un año que nevó en toda la zona de Buñol y toda esta zona para abajo. Y me acuerdo que se hundieron muchísimas fábricas por el peso de la nieve. Ah, sí. Y yo llamo a Requena y me dice mi madre, no, si podéis venir aquí a comer, aquí no ha nevado. Vaya. Entonces, claro, no es lo claro, normal. No lo es normal, porque si nieva en Buñol tiene que nevar primero en Requena y en Utiel, que está más alto. Por eso te quiero decir más. Que, pero bueno, la climatología hace lo eso que le da es la que, gana. Exactamente. Y lo que tiene que hacer es invierno ahora. Hombre, es cuando decir, toca. Que llevamos un poco menos de un mes de invierno. Desde el día 21 de diciembre. El día 21 de diciembre fue, y nos parece que ya llevamos no sé cuánto tiempo de invierno. Pero solamente de frío hicieron ayer y hoy. Sí. Y el frío está más marcado por culpa del viento. Si a lo mejor no hiciera tanto viento, tampoco no se notaría tanto eso siempre, la sensación térmica del viento. Siempre lo he pensado así. Pues sí, pero bueno, bienvenido sea el invierno. Que por lo menos paren a los almendros de florecer. Exacto. Porque que tampoco si no, los he visto yo florecidos. No, tampoco para florecido. No haber hecho frío, pero por lo menos que pero es que es que muy venga. Pronto. Estamos hablando de que normalmente los almendros, normalmente son la segunda quincena de enero y febrero en según qué sitios. Sí, pero como teníamos la temperatura tan alta. Sí, ¿no? Ya había, hay en sitios que sí que han florecido. Yo ha habido años que en Borrunes sí. Hay un almendro que sí. Da casi a la calle. A la, sí, 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 sí. Y entonces ese algún año lo he visto ya en diciembre, con algunos flocos de flor. De ¿no? Querer florecer ya, sí. Y bueno, este año no lo he visto, pero bien, este frío lo va a parar. Sí, este frío seguro. Debe ser un poquito más adelante cuando tiene que florecer. Además, yo lo que siempre he dicho es que si somos clima mediterráneo tendría que ser de verdad lo de primavera, verano, otoño, invierno, pero llevamos muchos años que hemos pasado y la realidad seguimos haciéndolo de no hacer frío a helarnos y después otra vez tener calor, porque me acuerdo que el invierno pasado me acuerdo que en noviembre hicieron 3 o 4 días que hicieron frío y luego ya no nos enteramos en todo el tiempo. No, aquí el invierno son de se puede contar por días, no sí, por meses. Ya. Y eso, pero bueno, había mucha preocupación en las pistas de esquí, ¿no? Sí. Porque decían, este año no va a haber temporada. Bueno, pues ahora ya se están cubriendo en Navacerrada, que no había nevado, en Alto Campo, allá en Cantabria, y bueno, en los sitios típicos de donde sí. Donde no vamos nosotros. Donde no vamos nosotros, pero de por lo todos menos los años, creo que nosotros 3 años. Todos los años ha nevado. No vamos a esquiar. A ver, paisajes y cosas, vale, pero a esquiar creo que no. Una vez que esquié me rompí la pierna. Una vez que esquiaste me rompí la pierna. Entonces, como eso te va a quedar de recuerdo, poco te va a esperar la nieve. No repite. Yo la experiencia, hombre, la nieve es muy bonita, sí. pero
pero cuando te fijas en ella, te das cuenta que bajo la nieve están las ramas de los árboles rotas, están los pinos hechos polvo. Y hay bastante desastre con las nieves. También. Sí, pero las nieves, siendo nieves normales, por lo que dicen, yo no soy especialista, pero lo he oído, aunque rompan ramas, aunque rompan tal, hacen muchísimo más bien. Qué mal, sí, muchísimo más bien. Es agua que porque es un agua que empapa, que crea acuíferos, que por supuesto es algo que interesa. Además, si tiene que nevar, porque estamos en una época que nieve, pues es lógico que nieve. El daño luego después se reparará, porque más daño hace el viento y no saca ningún beneficio. No. El viento rompe árboles, porque lo hemos visto, la cantidad de árboles, árboles que dices, ¿cómo es posible que el viento los haya podido tirar? Pero y beneficio cero, o sea, solamente son perjuicios, o sea que bueno. Yo por si acaso tengo en el monte, que es un sitio, es en la Cabrera y es muy fría, tengo un limonero que tengo ilusión que vaya para adelante y entonces le he puesto un toldo. Ah, mira, muy bien. Un toldo. La parte, mira, algo está diciendo el teléfono que no tenía que decir nada. Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, lo he puesto para que le pase el aire, pero que no le caiga el hielo de los fríos en por encima. Exacto. Y entonces, pues eso, a pasar el invierno. Esperemos que pase el invierno. Esperemos que pase el invierno. Bueno, ¿por qué hablamos hoy, chicos? Bueno, ya hemos estado hablando de... Del tiempo, de lo que toca ahora. Del temporal. Sí, sí, que lo anuncian muy bien. Vamos a ver, yo voy a empezar de una manera un poco irónica. Y luego, si me queréis, me escucháis y nada. Bueno, hoy he oído a la señora presidenta de Madrid que el problema de lo que está pasando en Castilla y León por culpa de lo de que uno Sánchez. Dice lo de los abortos y los no abortos y tal, la tiene el señor Sánchez. Claro. Y yo, cuando lo he oído, que lo he oído en la SER, te prometo que he hecho lo que ha hecho Rosa, me he reído, no lo puedo remediar, porque yo me imagino que si vivimos en un estado de autonomía y hay autogobiernos, pues a lo mejor hay cosas que por supuesto tocan a lo que será el gobierno central, y el gobierno central lo hará mejor o peor, todo es criticable, todo es aplaudible y tal. Pero lo que toque de lleno en una comunidad particular, como en este caso en Castilla y León, que el vicepresidente, ese señor que no sabe qué pinta allí porque lo han puesto para gobernar los otros, pues dijo la barbaridad que dijo. Yo es que pienso que es una barbaridad, porque una mujer, cualquier mujer, cuando tiene que abortar no lo hace por capricho, ni lo hace porque quiera, ni lo hace por tal. Que en un momento determinado tú la lleves a que vea el feto, a que haga todas esas cosas, a hacerle un daño innecesario, porque si tiene que abortar, va sí, a abortar, y si no, la has convencido para que no aborte. Pero el problema no está en ese aborto, el problema está en el niño que nazca. Si nace, que la madre no lo puede alimentar, que no le puede hacer, que tiene un montón de problemas. Entonces yo creo... que yo ni creo que nadie tiene por qué meterse en lo que una mujer decida en un momento. Sobre su cuerpo. Yo lo tengo clarísimo. Totalmente de acuerdo. Los señores de Vox en esto no son nada originales. Es decir, no es una ocurrencia de ellos. No. Esto es la internacional negra del fascismo que surgido de Estados Unidos, del Tea Party, y pasado a Brasil... Y en otros lugares también de América, pues ha creado una ideología, un cuerpo ideológico que consiste en formular propuestas e ideas que tienden a destrozar las sociedades democráticas. Es decir, es una forma de actuación, es una estrategia distinta a lo que fue Hitler con su bestialidad en la Segunda Guerra Mundial, pero que con el tiempo pretenden subvertir y pretenden acabar con los derechos de la sociedad. Hombre, eso por supuesto. Y entonces eso es una cosa, es decir, surgió en Estados Unidos lo que se llama el movimiento del latido de corazón. Sí. No suena, ¿verdad? El latido de corazón, precisamente, este consejero de Sanidad de Castilla y León, precisamente es lo que propone, es decir, hacerle escuchar a una mujer... el latido del corazón de lo que ella no puede o no desea tenerlo. Simplemente no desea. Es decir, es tan legítimo como no puede, como que no desea. Entonces, eso es la decisión de la mujer y eso es una conquista a la que se ha llegado y mucho le ha costado al movimiento feminista y a las mujeres arrancar ese derecho. Entonces, pues hay un embiste a nivel mundial
que tiende a proponer lo del corazón, el corazón que late, ¿no? Sí. Y ahora lo quieren añadir con las fotocopias o con las fotografías la fotografía de 3D. Del feto, 3D. ¿No? Como una que tú nos enseñas. De 3D, es decir, que es una presión y es una represión contra las mujeres bestial. Yo creo que ahí el gobierno de España tiene que intervenir. Yo es decir, lo que no se puede es desfigurar, quitarle de contenido a la ley del aborto, que ha sido una conquista para las mujeres. Entonces, lo deben prohibir. Igual que cuando en Cataluña el gobierno de Rajoy se le ocurrió que había que intervenir la comunidad autónoma y la intervinieron, pues hay que intervenir esa consejería de sanidad, que lo único que están seguramente no es para solucionar los problemas sanitarios de la población, no, porque en eso son bastante, bastante deficientes, sino para crear, es decir, pues para crear, para enfrentarse directamente contra las mujeres y contra el movimiento feminista. No es una idea de Vox. No. Una idea que surge en Estados Unidos, que es el movimiento de los corazones latientes, y se llama así, pasa a Bolsonaro, y de ahí pasa pues a Orbán en Hungría, y de ahí se extiende a lo que es, lo extiende la internacional fascista, que existe, ¿eh? No nos creamos que son partidos aislados. No. ¿Qué tal? No, sino que ya sabemos esos que partidos sí. que se dicen de sí ultranacionalistas sí, ya me hace son eso. Partidos totalmente internacionalistas de los negros, ¿no? De la extrema derecha. Bueno, yo eso solamente era eso porque, ya te digo, me ha hecho gracia en ese sentido. Pero además, lo que creo que nos estamos convirtiendo en voceros, y no me estoy refiriendo a nosotros, sino a los periodistas estos que existen, cuando están contando tantas mentiras, que al fin y al cabo lo dices tú, es una mentira, lo dice Rosa, es una mentira, lo digo yo, es una mentira, pero cuando lo decimos mucha gente se convierte en una verdad. Yo creo que en España hay mucha gente que lo está pasando mal, además como en todo el resto del mundo. Estoy convencida de que esta otra crisis, porque cuando quieren nos ponen las crisis que ellos quieren, que para algo está el capitalismo ahí, igual que está la ultraderecha, por el otro lado está el capitalismo, que lo único que piensa es en su bolsillo, no piensa en hacer bien a nada, ni a la tierra, ni a las personas, ni a nadie de nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Se están creando una cantidad de bulos que te mandan constantemente, que te los están lanzando en las redes, que la gente al final ya no sabemos lo que es verdad ni lo que es mentira, ni ninguna cosa de esas. Sin embargo, los periodistas buenos, esos que yo para mí son objetivos, todo lo objetivo que se pueda hacer, porque objetivo no hay nadie, cada uno de nosotros tiramos a nuestra subjetividad, como es lógico, pero eso sí que nos están diciendo muchas cosas que creo que son muy importantes. Yo cuando he oído hablar al señor Gallego, y le digo gallego, no le digo otra cosa, porque para mí es un gallego amigo de precisamente de los que después dicen que persiguen, pero él se va de yate y se va de vacaciones con uno de los capos de la droga más importantes, porque lo hemos visto en 20 fotografías, no me lo invento yo. Pues ese señor, cuando se atreve a decir que estamos peor que ninguna nación europea, y a continuación te sale lo que es Europa, lo que es el Fondo Monetario, lo que es todas las cosas, y ahí resulta que tenemos en este momento, estamos por bajo de todos los países con respecto al problema del índice, que ya lo sabemos, que todo el mundo nos gustaría que fuera cero, que nos gustaría que no tuviéramos ningún tipo de problema económico, que nos gustaría que todo el mundo tuviera un sueldo digno y un sueldo tal, y lo dicen. Y aún encima se atreve a decir que cuando ellos gobiernen, lo primero que van a quitar es precisamente lo que tenemos conquistado después de muchas luchas los jubilados. Es decir, que se nos reconozca el IPC, que la subida de nuestros salarios cada año sea de acuerdo con el IPC. Pues lo primero que dice que va a quitar, y lo ha dicho, que no es que me lo han contado el vecino, no, se lo oí decirlo directamente. Y yo me pregunto, pero señores, ¿ustedes no se dan cuenta de que votándole a esas personas nos empobrecemos todos los españoles, todos y todas las españolas, no solamente unos pocos, no, todos y todas? Yo lo tengo súper clarísimo, pero es que la gente no se da cuenta, no lee, no oye, no escucha. Con esto de pasarse la vida con las redes y con el móvil, hemos perdido algo que es muy fundamental, que es la formación.
Y una de las cosas que de verdad cada vez me doy cuenta más es la falta de educación. Totalmente. La educación. Yo creo que aquí no sé cómo se puede salir. Y ahí sí que digo que se tendrían que tomar medidas a nivel estatal, no a nivel de cada autonomía, porque lo que no hay derecho es lo que está pasando. Que tú le llames la atención a un motorista porque va en dirección contraria y va a toda velocidad y le digas algo y te diga un insulto, que ya os podéis imaginar cuál es, porque parece que solamente tenemos las mujeres derecho a tener un insulto, otro no, ese otro siempre. No. Yo no lo entiendo. Que haya una fiesta en el barrio de San Rafael por una hoguera y que todo el mundo podía ir allí, y metidos en el parque de enfrente de mi casa allí, 6 o 7 gamberros, ¿crees tú, lo entendéis? Y digo yo, recuerdo que cuando tenía esa edad, más o menos, lo que íbamos era todas las fiestas. En Requena lo típico cuando llegaba la época de buen tiempo era la verbena de las ollerías, la verbena de la... Y todos los sábados nos íbamos a la verbena, toda la pandilla de amigos, a pasárnoslo bien. No nos quedábamos en el otro extremo del pueblo haciendo males. Sí, y esto sí que es una pena. Claro, lo hablamos de Buñol, que es donde vivimos. Yo con esto no quiero decir que sea el único pueblo que tiene este problema, pero Buñol lo tiene y lo estamos viendo. Destrozar, destrozar, destrozar. Pues sí, falta mucha educación y falta mucha información y sobra mucha televisión basura, ¿no? Sí. Que de esa que nos deja la mente averiada para no poder pensar demasiado. Yo creo que hay que leer entre líneas y pensar y después decidir si actuásemos de esa manera, que es una manera crítica de actuar y de pensar. Pues yo creo que estaríamos distintos, pero ahora es el exabrupto. Precisamente Vox es el partido del exabrupto, no para conseguir nada bueno, sino simplemente pues para tener unos días la atención focalizada en ellos, ¿no? Que es lo que les interesa, es decir, nuestras propuestas no valen un pimiento y además son perjudiciales a la sociedad, pero decimos la burrada más grande que del mundo y entonces enseguida los periodistas, las televisiones, todo se crea un ahí durante unos días que nos favorece. Y eso es lo que buscan, ¿no? Eso es lo que buscan pues para sus objetivos de que en la medida que vayan a llegar a los gobiernos hacer todo el mal que puedan y destruir las democracias. Uh-huh. Lo hemos visto, que esto no es una cosa de... lo hemos visto hace una semana en Brasil, ¿no? Hombre, por favor, destruir la democracia no solamente sobre el papel, sino pues a través del vandalismo, del gamberrismo político y así actúa. Actúa en Estados Unidos, actúa en Brasil, ha actuado con otros métodos en Europa. Parece ser que en Europa no hay masas sociales que le sigan para hacer las brutalidades que Bolsonaro ha promovido en su país, por ejemplo, en Brasil, para que se tomase las instituciones. Pero bueno, lo intentan y lo van a seguir intentando, están envalentonados y nosotros, pues como antifascistas, tenemos que responder a esa situación y alertar a la gente de que la democracia es muy bonita, la libertad es muy bonita y que vale la pena defenderlo y vale la pena oponerse a cualquier intento de subvertir el orden democrático. Pero hace falta saber si lo que dicen ellos lo predican no solamente o se lo creen. Porque es que... Ellos, o sea, es la ideología de la clase dominante. Exacto. Es decir, es la ideología de la clase dominante y residual del franquismo, en el caso español, de la historia de España, que está enquistada en la sociedad. Y que esa gente piensa que los demás no cuentan, sino que cuentan sus privilegios, sus intereses y su desprecio hacia el resto de la sociedad. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, pues eso, cogemos el micrófono y opinamos como estamos opinando. Exacto. Es decir, y eso tendríamos que hacerlo en el micrófono, pero también en el horno. A ver, que hay horno, una llamada. En el bar, una llamada. En los lugares donde nos socializamos. Hola. Sí, vamos. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Consuelo. Consuelo. Mira, le quería preguntar a Carlos, que es mi favorito. Perdona, pero que me enseña cosas que yo quiero aprender, que no le parezcan bien que las familias que somos más o bien de este ramo de izquierda. No te oímos bien. No te entendemos. Consuelo, no te oímos Habla bien. Habla un poquito más alto, es que no te entendemos. Más alto, es que se... Vale, ahora. Ahora pues sí. Nada.
A ver, repítelo, por favor. Que si no le parece que en las familias, cuando los nietos nos piden cosas de nuestra vida, les dejemos caer todo lo que... Sí, que hablemos a nuestros nietos, hablemos a nuestros hijos para que la experiencia que ellos afortunadamente muchas veces no han podido pasar, sí. Para por lo menos que la conozcan para que no tropiecen con las mismas piedras que tropezamos las personas, ¿no? Pues yo tengo 4 nietos, pues pero uno de ellos le digo, no te metas muy hondo, hijo, que estás poco preparada. Pero le cuento pelos y señales. Y él alucina conmigo, pero sabe la verdad que yo nací en el año 36. Pues o sea, estarás educando a un demócrata, a una persona demócrata que va a ser útil para la sociedad. ¿Qué? Que vas, estarás educando, hablando a tus nietos de tu experiencia social de vida, pues estarás ayudando a tus nietos a ser unas personas cabales, democráticas y de la convivencia. Sí. Mira, locura de juventud las tienes que tener porque el impulso y lo que comen y lo bien que están, pero uno de ellos sí que me escucha mucho y le gusta muchísimo que le cuente todo eso. Muy bien, y él tiene libros y, o sea, que va en un camino para mí. Muy bien. Pues eso necesita la democracia, gente informada. Y formada. Y hay que leer, como tú has dicho, que tenemos las personas mayores, tenemos mucho tiempo y hay que leer. Y hay cosas muchas que aprendes. Siempre un libro siempre te enseña algo. Y a mí esto me gusta aprender. Pues sí, muy bien. Vale, gracias. Vale, venga, de acuerdo. Si es que volvemos siempre a lo mismo. Yo creo que cada familia, debería. Damos los valores que debemos y que queremos a nuestros hijos. Deberíamos darle valores, hablarles y sobre todo recordar, que eso es importante, lo mal que se ha pasado en una época en España precisamente por no haber democracia, por haber una dictadura y una dictadura férrea que en un momento determinado a cualquiera lo podían detener y con las palizas que les daban hasta confesaba que había matado a su madre y su madre estaba viva. Exacto. Pero eso es la realidad y que eso se cuente, por supuesto, cuando son las edades que corresponden a los niños y a las niñas, me parece muy bien, es un trabajo que creo que es positivo 100%, como cuando se te enteras de otra cosa negativa, pues decirles, mira, esto por esto es malo. Yo creo que eso es lo que hemos dicho antes. Y aparte de todo eso, es que si tú coges un libro de historia, te enteras de todo lo que ha pasado. Claro. Y luego pues ya se escribirá sobre lo que está pasando, si es que se llega a escribir. Pero vamos a ver, pero los libros son un peligro. Sí. Hubo una generación de padres que decían, yo a mi hijo lo que él quiera. Sí, no. ¿Qué tal? Es decir, esto es un error como una catedral. Como una casa. Es decir, todas las personas nos formamos en una sociedad. Uh-huh. Y si tú no influyes, influirán otras personas, otros medios, uh-huh, que modelarán la personalidad de tu hijo o de tu hija. Luego, el no querer intervenir es un grave error, porque la gente creyente forma a sus hijos en la creencia, en el cristianismo y tal, y lo tienen muy claro, porque saben que si no salen formados de la familia, pues otras influencias que no les interesa, pues podrán modularlo y tal. Pueden. Entonces, esta forma de pensar de que no, sí que hay que intervenir. Sí, claro. Hay que intervenir de una manera pedagógica, de una manera positiva, consciente, pero que sí que hay que intervenir. O sea, a nuestros hijos y a nuestras hijas los debemos de educar. Uh-huh. Y debemos decirle dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Y ves porque más? Porque si eso de que yo a mi hijo lo que él quiera cuando sea mayor, pues sí, podrá ser profesionalmente lo que quiera. Sí, eso no le vamos a poner límites, pero sí que le vamos a decir que es bueno ser generoso, que es bueno ayudar al prójimo, que es bueno pensar en la gente que tenemos nos llamada. Rodea, hola. Hola, buenos días, soy Pili. Hola, Pili. Es bueno decirles todas las cosas buenas. Luego cogen lo que cogen, pero sí, decir como nosotros nos han hecho. Exacto. Decirnos las cosas, y hay quien las coge y hay quien no, pero decirles las cosas, y luego de mayores, como dice Carlos, que hagan lo que quieran. Y mi cuñada le doy un 10, porque vamos, con los años que tiene, como se explica. Madre mía, aunque se equivoca alguna cosica, eso tiene mucho mérito. Mira, que era para decirlo por si no os habíais enterado, porque si queréis el número de Ayuso,
para que las mujeres que no estamos bien informadas. Ah. ¿No lo habéis cogido? Sí, 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 lo tenemos. Lo tenemos, no hay problema. Sí, sí. No, puedo dároslo yo. Bueno, que no, lo es he cogido, que estamos mal informadas las mujeres. Pilar, ¿ves? Nos no han informado mal, ¿ves? Alta señora. Que no nos coge el teléfono. No tenemos acceso. No nos coge el teléfono. Nos lo coge. Hemos intentado y la hemos invitado hoy, para que pues, viniera pues a Radio eso, Uñón, hombre, y pero no si viene. Es para que tiene el teléfono para darnos información ella y nos lo coge. No. A dar el número del teléfono porque estamos mal informadas. Para ya. Que la llamemos para darnos información. Sí. Muy bien. Así es que si no nos las dan nuestros padres ni a nosotros ahora los demás, no las va a dar ella. Madre mía. Pues eso el número de teléfono ha dado, así es que la habréis cogido mal. Eso será. Habréis cogido mal el número de teléfono, que estamos mal informadas. De todas maneras, nos tiene que informar ella. Sí, pero ella, en todo caso, si la llamamos en nombre de Pedro Sánchez, porque ella lo único que está centrada es Pedro Sánchez. Bueno, es una cosa psiquiátrica. Yo creo que está enamorada de Pedro Sánchez. Es que tiene motivos, ¿eh? Hombre, ya, por eso lo digo, por eso. Bueno, pues no se va a enamorar del otro. Ay, por favor. Es lo bueno del caso, sí, eso está clarísimo. Vale, cariño, un México. Vale, otro para ti. Pero bueno, gracias, Pili. Oye, y feliz año, que dime. Yo este año no te había oído. Nosotros sí, claro. Pero feliz yo año. No, porque no estaba y no te había no, oído. No, no estaba, sí, feliz que es verdad, año. Sí. Al igualmente, cariño. Venga, hasta luego. Que lo tengamos quietecico. Primero la salud y luego que haya un poco de paz. Exacto, paz, sobre todo que haya paz. Pero primero que estemos buenos. Sí, hombre, por supuesto. Ala, y luego un poquito de paz. Pues sí. Venga, un beso. Hasta luego. Vale, hasta luego. A ver, un poquito de paz, no, mucha lo paz. Lo que dice madre la Pili mía, ahora, qué locura. Cogiendo el tema ese, ¿vosotros entendéis algo de lo que pasa entre Rusia y el otro país? Yo todavía no lo entiendo. Yo debo de ser muy tonta, pero parece que ser que de una avanzan muchos unos y resulta que después de golpe y porrazo avanzan porque están los jugando, otros están jugando, no se dan cuenta que están dejándose muchísimos millones muertos de muertos por ahí y muchísimas y muchas muchísima familias destrucción. Destrozadas. De eso no se dan cuenta, de que no es un juego. Yo es lo que pienso, que parece que están jugando a la guerra. Pero aparte de todo eso, Luchi, es que te sale la noticia y te dice, ha disparado un misil y ha matado a no sé cuánto. Sí. Ya no sé, y se toma como, ala, y pasamos ahora a la receta de la semana. Sí, 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 ver, no, es así. Estamos es así. Viviendo, es así. Estamos conscientes de lo que hay. Es que estamos construyendo la insensibilidad de la gente. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo me recuerdo que al principio de empezar en la invasión, todo el mundo estábamos... Y ahora te dan la noticia y es que es como si te acaban de decir, oye, el arroz con leche de esta semana no ha valido nada, vamos a hacer un arroz con leche que sea bueno. Nada. O sea, como si no tuviera ninguna importancia, como si la gente que está allí muriendo no tuviera importancia. Porque además, a mí no me digas, perdona solo una cosa, cuando te dan ayer la noticia de la gente que se ha chocado del avión y ha muerto tanta gente, yo digo, si con un avión se ha matado tanta gente, ¿cuánta gente se estará matando de verdad? En un frente y en otro frente en esa guerra. Dos. No, yo creo que no lo están contando. No están contando. Porque con tantos misiles, con tantas armas que están tirando, han matado 27, han matado... O sea, son unos números que te dices, y además no puede ser. El gobierno de Ucrania es una cosa que yo... Rarísima. Es rarísima porque, bueno, entiendo si están en guerra que pida ayuda militar, pero lo que no entiendo es que no pida ayuda humanitaria. Es decir, tiene el país destrozado, la población en unas condiciones infrahumanas, de hambre, de frío, heridos, muertos, es decir, el desastre más desastre que hay. Y yo aún he oído al presidente de Ucrania que necesita ayuda humanitaria. Hola. Hola, soy Mercedes. Hola, Mercedes. Hola, Mercedes. Me da igual que el presidente de Ucrania pida ayuda humanitaria o no, pero lo que no hay derecho es que estén muriendo personas y en las últimas 48, no sé si más horas, solo se hable de la canción de Shakira y del otro. Es que de verdad, es que están muriendo personas. Sí. Gente sí, mayor, no, niños, mujeres, canción, hombres, por favor. La canción de Shakira, pues también es una canción de denuncia. Que no te voy a decir que machismo, esté de acuerdo, ¿no? O no con Shakira, pero que hay cosas más importantes que Piqué y Shakira, ¿vale? Ya, vale.
Vale, y eso vale. Ya, hombre, que está en las noticias, te lo saquen. Sí, sí. Sea por lo que sea, pero es que están muriendo porque gente. La información estaba analizada muchas veces. Lo que hemos dicho, lo que estaba diciendo Carlos, Mercedes, es que la información que nos están dando no es una información que convenga a la sociedad en este momento. Ya, porque de acuerdo que la canción, estoy de acuerdo con Carlos, es una canción en contra del machismo, ¿vale? Pero vale, de acuerdo. Y puede que yo, si la escuche entera, esté de acuerdo con ella o no, o con él o demás, pero es que hay muchas cosas más importantes que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Viene un poco en a tratar, yo lo he oído, no entero, pero entera, pero viene a tratar pues las relaciones malsanas entre ella y Piqué. Vale, bien, pero... Pero, o sea, Piqué, dándole una dimensión pero, Carlos, de los problemas de las mujeres. De la, ya, de los problemas de las pero mujeres. Dos que no les hace falta controlar para llegar a fin de mes. No, no, eso hombre, no. Hombre, es que eso, de eso no, está, de eso no habla la canción, ¿eh? La canción precisamente no habla de problemas económicos por parte de pues la pareja. Está, que tendrán todos los problemas que tengan, que ellos sabrán que cada uno debe hacienda no sé qué y el otro debe hacienda no sé cuánto y el otro tal. Todo eso, la canción no habla de eso. La canción, no, la letra es una letra en contra de del machismo. De las relaciones. Vamos a ver, claro, Luchi, entre que será en contra del machismo, pero vamos a ver. Mira, me estoy poniendo nervioso. No teníamos que hablar de eso porque es intrascendente y de eso estamos hablando. Exacto. Y de eso estamos hablando, pero ese es el problema. Hemos sacado, o sea, tú has sacado un tema que yo creo que ninguno de la mesa lo pensábamos sacar. Porque a mí me da igual lo que haga el Piqué, la Piqué, el otro y el otro, me dan exactamente lo mismo. Lo siento. No, vale. No, mujer. No, no, que no, que no, que no, que no pasa nada. Venga, un beso, hasta luego. Otro para ti. Es un tema que está dando ya hasta asco. Exactamente. Porque no entiendo yo por qué, como estábamos... Y como ha dicho Mercedes, hay una guerra en medio que tiene que ver ahora la Piqué... ya no sé si es la Piqué o es el Piqué, ya me he perdido. Piqué y Shakira. Ah, vale, pues Piqué y Shakira. La verdad que ninguno de los dos me dicen nada. Y a mí tampoco. Ni me pasa nada a fin de mes tampoco, pero yo pienso que hay cosas mucho más importantes en la vida y en lo que estamos pasando ahora mismo, la gente, lo que está pasando la ama de casa cada vez que va a comprar, lo que está pasando la gente que no llega a fin de mes, lo que está pasando que los niños no comen porque no hay comida suficiente y porque la comida que necesitan no se les puede dar porque está más cara, de eso nos tendríamos que preocupar. Claro que de eso nos tendríamos que preocupar. A ver, ¿por qué motivos en este momento están muriendo tantos niños en África, en lo llamado Cuerno de África? ¿Por qué? Porque no tienen alimentos, porque yo es que me pregunto muchas veces qué han hecho durante tantísimos años esos gobiernos vendiendo sus territorios precisamente a la explotación del capitalismo, tanto europeo como norteamericano, como ruso, como todo. Porque me acuerdo que yo leía de una chica que había ido precisamente donde la gente se estaba muriendo de hambre y los únicos cultivos que tenían eran las ananas, la famosa piña, toda esa comida que no sirve nada más que para el lujo de los europeos, de los norteamericanos, es decir, para nosotros, porque tú puedes vivir muy bien sin piña. ¿Eh? Sí, no es necesario comprar una piña obligatoriamente. Pero claro, si tú tienes que estar trabajando allí y solo tienes piña... ¿La piña creéis que es un alimento para niños que están en pleno desarrollo, que tienen que crecer, que tienen que tal? Necesitan todo lo que tenemos, todas las proteínas, pues los hidratos de carbono. De las grandes plantaciones, las grandes inversiones del capital que han colonizado pues territorios inmensos. Es lo que yo te digo todo. Y que esos territorios antes daban de comer a los habitantes. A los nativos de allí. A los nativos de allí y ahora pues dan de comer a cuatro compañías que explotan. Y que esquilman los territorios y que, bueno, eso es la triste historia del colonialismo antes... Y que no termina. Militar y ahora económico. Y que no termina. Es decir, África está vista como una inmensa mina de materias primas a las que hay que sacar llegar de allí y aprovecharlas en Occidente, en los países
Es una pena, pero es la realidad. Estamos hablando de cosas que son reales, que da muchísima pena. Porque a mí en este momento, yo soy optimista, a lo mejor me equivoco, pero creo que a nivel de España, de lo que es el territorio, las distintas comunidades españolas, ese hambre no existe. Es decir, que mejor o peor, pero la gente puede acceder a los alimentos, sí, a comidas sociales, a todas esas cosas. Gracias a... Por lo que, gracias a la ayuda, que tenemos de todas las cosas y gracias a gobiernos que lo están haciendo bien. A mí hay cosas que no me gustan del señor Pedro Sánchez, pero hay otras que las tengo que aprobar, porque desde luego queda clarísimo. Yo no voy a decir quién es, pero los ERE, los ERTES, las ayudas que cada vez sacan más dinero para ayudas sociales. Todo eso lo tenemos gracias a estar en este momento gobernados por una izquierda más o menos con ¿cómo se dice? Compacta, con cada uno con sus ideas, que lógicamente para ponerse de acuerdo en una mesa de ministros tiene que ser más difícil que si todos fueran del mismo partido. Si en tu casa no puedes controlar a tus hijos y tu entorno como para... Pues eso te quiero decir, pero se están haciendo muchas cosas bien. Pero claro, cuando te piensas lo de la guerra, dices, pero bueno, es que no lo entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, yo lo digo siempre, pero... ¿Necesitarán ayuda humanitaria? ¿Por qué no pide ayuda humanitaria? Yo pues no lo entiendo. Entre otras cosas, hay un comercio negro, ilícito, en el que, por un lado, recibo esas ayudas, esos armamentos, y por otra, los desvío a otros conflictos sitio, claro, que se están dando. Y están vendiendo armamento a punta pala desde Ucrania en otros conflictos. Pues es la vía de que si no se puede directamente de los países productores de armamento vender a esos países, pues tenemos Ucrania que nos hace de intermediario. Claro, sí, es lo que ha pasado siempre. Y eso es lo que están haciendo, porque se dijo antes y se sigue diciendo ahora, el gobierno más corrupto que tiene Europa actualmente es el gobierno del señor Zelensky, el gobierno de Ucrania. Es decir, que quiere decir que está haciendo de las ayudas y de lo tal, está haciendo el gran negocio padre, Y ahí lo mantienen. Y ese es el que está impuesto ahora a las sociedades. Pero bueno, de una manera apabullante. Yo me voy a Valencia y me voy a la plaza del ayuntamiento, siempre me veo un conjunto de ucranianos. Yo digo, esto es algo orquestado, porque ¿qué pasa? Que ahora, de la noche a la mañana, me veo la Generalitat con la bandera de Ucrania en Madrid, la plaza de Cibeles, el ayuntamiento de Madrid con la bandera de Ucrania, todo de Ucrania, ya no estamos en España. Esto es una locura, ¿no? Y entonces, es una propaganda para imponer algo que ¿Me dejas que te haga una pregunta? Sí. Entonces, vamos a ver, en esta guerra, yo que no lo sé, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Ninguno. Vale, ya lo tengo claro. Lo mejor es que no hubiese... Porque es que ya no sabes ni qué creer ni qué llegar a entender. Entenderlo. Primero es, para mí, esto es un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, donde Ucrania pone su país, su territorio, sus habitantes al servicio de Occidente. Y entonces es la actuación de la OTAN, que la OTAN parece que es santita, que está ahí callada, quieta, prudente, pacifista y tal, pero está actuando en un territorio y ese territorio está, digamos que alquilado como campo de batalla a Occidente, a los países occidentales. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que esta guerra no empieza el año pasado, en febrero, sino que empezó ya en el año 14, cuando se da un golpe de Estado ante un gobierno legítimo que había en Ucrania y que se implanta un gobierno fundamentalmente apoyado por grupos neonazis. Y eso le llamaron la Revolución del Maidán. Pero no fue la Revolución del Maidán, fue un golpe de Estado en toda regla. A partir de ahí, de una manera intensiva, se le presiona a la sociedad a que odien a Rusia. Y el objetivo era, pues eso, es decir, de la OTAN, atacar o entrar en Rusia a través de Ucrania. Y ahí está el lío armado. Y ahí hace que Zelensky, pues cada vez que sale en la televisión, nos diga que necesita más armas y que está descontento. No sale para otra cosa. Infeliz de que no sale con Occidente, porque Occidente no se moja en sus grandes objetivos y tal. Mientras tanto, este Zelensky está deteniendo, pues, a artistas, a cantantes,
también a jerarquías de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, cerrando periódicos, prohibiendo partidos políticos de izquierda, está haciendo la política que hizo Adolf Hitler, pero que Occidente ahora, como lo encubre, pues de eso no dice nada. Y eso es así, es decir, estamos ante un vendedor, un vendepatria, que está haciéndole el favor a la OTAN y a Occidente, porque ya lo declaró la OTAN en la última cumbre que tuvo precisamente aquí en Madrid, de que los enemigos mundiales actualmente ya ni son los talibanes, ni son el Daesh, ni es nada. Los enemigos principales son dos, Rusia y China. Con Rusia no lo entiendo, pero China, no sé, es decir, ¿cómo lo puedo yo entender? Es decir, China, ¿pero qué pasa con China? Porque China se desarrolla y es enemigo. O sea, no queremos una China desarrollada porque ya es la primera o casi la primera potencia mundial. Es decir, ya es enemigo de España. Los chinos enemigos míos, pero si yo voy a los bazares chinos y me llevo bien con ellos. Claro. O sea, yo no tengo nada ni con los rusos ni nada. Esos son problemas que nos generan los gobiernos. Pero es que estamos hablando de muchos muertos. Es que estamos hablando de que la vida no les importa en absoluto a ninguno de esos señores. Pues digámosle, ¿nosotros qué podemos hacer? Lo que hacemos. Nuestros países son suministradores de armamentos. Digámosle a nuestros gobiernos que no les suministran armamento. Pero a ninguno. Sin armas no hay guerra. Claro sin que armas no. No hay guerra. A eso, yo ya le dije que... Es decir, nosotros no le suministramos a Rusia armas porque Rusia no nos las está demandando. Que lo mismo también se le suministraría. Nos lo demanda Ucrania. Y con eso la guerra sigue y sigue y sigue y sigue. Pues muy bien, pues eso es lo que tenemos, guerra. Pero esa guerra es una guerra, apoyada por nuestros propios gobiernos. Porque nuestros gobiernos que les están vendiendo armas por un tubo. O sea, exagerado cuando lees la cantidad de armas que les manda Estados Unidos, Alemania, España, todos los países. Si yo lo que digo es que no sé cómo queda uno vivo. Tanto de los rusos como de los ucranianos, ¿eh? Incluso Europa dice, bueno, es que ya peligra nuestra integridad militar porque vendemos tantas armas a Ucrania que nuestros hangares o nuestros almacenes de armas se están quedando sin armas. Y necesitamos más el presupuesto. Por cierto, esa imposición de tenéis que subir al menos el 2% del presupuesto para armamento, se está implementando porque realmente Europa, los países con tanto que nos hemos abierto a la ayuda militar a Ucrania, nos estamos quedando pelados en militarmente. Es decir, que si ahora viniese una potencia y tal, nos encontraría. Que no tenemos armas. Tendríamos que pedirle a Ucrania que nos prestase armas o que nos vendiese armas. Nos estamos así tomándolo en plan de risa porque no podemos hacer otra cosa. Así que lo que podemos hacer desde españoles y de aquí, decirle al gobierno de Pedro Sánchez y al gobierno de coalición que no venda más armas a Ucrania. Que no. Ni a Ucrania, ni a nadie. Arabia Saudí, ni a ningún país que ni tenga ningún país. Actualmente ningún conflicto. No te digo yo que ayude en armas a las policías o, no sé, a los cuerpos de seguridad y tal, pues para que funcione, ¿no? Pero lo que no se puede, o sea, lo que no cuela ya es la mentira de que estamos ayudando a un país vendiendo armas. Vendiendo armas no ayudas a ningún país, sino... Todo lo contrario. Alimentas una guerra. Claro, pero mira, si es que date cuenta de una cosa. Ahora mismo estamos ya tapando... con todas estas cosas, lo que está pasando en Irán. Con las mujeres y con la gente. Y con los hombres. Que por haber en una manifestación, personas. Que hayan ahorcado a no sé cuántos, por estar, por participar en una manifestación en defensa de los derechos de las mujeres. Es que no estamos hablando que están haciendo como hacían los talibanes, ¿no? Ese movimiento ha conseguido justamente objetivos que tenía. Por ejemplo... está en vías de disolución la policía de la moral, que llaman allí. Sí, en España también existió en el franquismo. Ibas a la piscina, a la playa, y iban con un metro y te medían los centímetros de las mujeres. Eso siempre a las mujeres. A los hombres no. Bueno, pues entonces parece ser que se le ha puesto fuera de servicio a la policía de la moral. Y que ahora mismo ya no es ilegal ir por la calle las mujeres sin el velo. Entonces, claro, han conquistado, esas protestas han conquistado cosas y ahí intervienen pues esos derechos humanos que justamente están defendiendo con la injerencia también de los países que les interesa occidentales. Y les interesa que Irán pues no vaya para adelante.
Pero es que últimamente han ahorcado a cuatro hombres por defender a las mujeres. Sí, a cuatro. Ahorcaditos en la plaza, uno de ejemplo. Uno de ellos con 24 años, que era campeón de no sé qué de los Juegos Olímpicos. Sí. O sea, que es que no... Y al futbolista ese también, famoso otro, que le han metido no sé cuántos años de cárcel. Y aún encima para castigar, o sea, para decir que es que ha participado en el asesinato de tres policías. Yo digo, pero bueno, es que para morirte. O sea, que yo voy a una manifestación y voy a matar a policía. Yo voy a una manifestación a defender una cosa que creo que es lo que debo hacer, porque no tienen por qué las mujeres estar en el problema que están. Porque claro, estamos hablando de esto, pero ¿y lo que está pasando en Afganistán? ¿Que las mujeres no pueden ir a la universidad? Tampoco les han prohibido. ¿Que no pueden trabajar? Y que ayer, por ejemplo, estaban explicando de Save Children, que ellos, la mayor parte de colaboradoras que tienen en Afganistán son mujeres. Uh-huh. Y resulta que el gobierno afgano no permite la ayuda humanitaria ofrecida por mujeres. No. También con la mala situación de las mujeres, en la que para ayudar a una mujer solamente está permitida en Afganistán que otra mujer la ayude solamente, pero mujer. Están prohibidas las ONGs, o sea, la actuación de las mujeres en las ONGs a través de mujeres. De mujeres, es decir, no las, que no las es quieren. Una locura, es decir, yo no sé cómo aguanta ese pueblo esas aberraciones. Yo no lo puedo entender, porque yo leí el otro día que ahora, por ejemplo, tú tienes cualquier enfermedad del aparato sexual femenino. Y solamente te puede ver una mujer. Y resulta que no hay mujeres que sean especialistas. Y está prohibido que trabajen en hospitales. Y resulta que son mujeres que no son especialistas pues en esa enfermedad. Pues la alternativa es morirse. Y ya está. O sea, que ya está, coges una infección y te mueres porque pues la eso, ¿quién eso te es lo cure? Que eso es la libertad y la democracia que dejó Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Ya. Es decir, que en vez de conseguir una sociedad pacificada y libre y tal, que estaba antes de los talibanes, antes de la guerra de Estados Unidos, estaba en construcción. Es decir, cuando el gobierno de Najib Bula, que ahorcaron en la plaza pública los talibanes, ¿por qué? Porque era soviético, era un gobierno comunista, era un gobierno prosoviético que empezaba a desarrollar la sociedad afgana en unos cánones de democracia, de libertad, de educación, de acceso a la universidad de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y todo eso se lo cargaron porque venía con el apoyo de la Unión Soviética en aquel entonces. ¡Qué desastre! Después vinieron los talibanes, vinieron la guerra por la libertad y la democracia de los Estados Unidos, y luego Estados Unidos salió de... Como siempre, perdiendo. Con el rabo bajo las piernas y dejando una sociedad totalmente destrozada. En todos los sitios que ha hecho lo mismo. Se ha metido en las guerras tribales, que yo le llamo tribales, se ha metido en ellas y luego después, cuando se ha ido, estaban peor que cuando llegaron ellos. Por lo tanto, no digáis que vais a pacificar ni vais a hacer ninguna cosa. Porque imagínate si tuviéramos que poner en una lista a todos los vietnamitas que se cargaron. A todos los que hicieron. Es que han estado en todas las guerras que han habido y siguen estando. Porque son los que les dan armas a casi todos. A través de, porque el otro día venían diciendo que ahora este movimiento que hay tan bestial en África de los pros árabes, están recibiendo el armamento norteamericano. No se lo vende Norteamérica, pero se lo vende otro país que en este momento se lo compra a Norteamérica y se lo vende a ellos. Porque si no, todos esos grupos no podrían hacer nada. Porque con una navaja y con un machete, con un hacha, no se hacen las barbaridades que están haciendo. Y montados en un camello, poco se puede... Por eso te digo que no hay nada que hacer. Pero es que pues eso, es un desastre, totalmente. Esto no es un problema que generen los pueblos, ningún pueblo genera guerras, sino que son los gobiernos propio o influenciados por otros gobiernos más poderosos los que se lanzan aventuras que son antihumanas. Pero lo que está claro es que a todo el mundo le encanta mucho el poder, porque vamos, es que ya es... Es el que no, tú no, porque voy yo, no, por tú no, YouTube emite porque no sé cuántos, y el otro, el poder es tan valioso el poder, tan valioso debe es de ser que tiene que ser. Debe de ser. Tiene que ser que cuesta tantas vidas humanas. Pero todo eso, el trasfondo de todo es las ganancias, ¿no? El dinero, es decir, con poder se gana más. Hombre, claro. Que sin poder. Claro, por supuesto. Entonces, es así, es decir, la motivación es pues hacer crecer unas riquezas y con esas riquezas tener aún más poder
dominar más y ganar más y ganar más. Es la diabólica dinámica del capital. Es que eso es lo que yo iba a decir. Estamos hablando siempre más para mí. Pero repartir poco. Ahora, yo ya no reparto, lo siento muchísimo, todo es para mí y a vosotros que os den. Porque es lo que están haciendo todos los gobiernos con respecto a lo que estamos hablando. Con tantísima riqueza que hay en el mundo, si realmente se repartiera, no habría ni hambre, ni habría ningún tipo de cosas. A mí cuando dicen, ay, pero es que estamos alimentando vagos, digo, ¿por qué tú quieres? Cambia las leyes y obliga a esas personas que no tienen un trabajo a poder realizar trabajos sociales, limpiando montes, haciendo no sé qué, haciendo cosas. Sí, lo que hemos dicho muchas veces, claro que sí. Que todos los ayuntamientos necesitan esa gente. Y entonces los 440 euros creo que se les da, pues se les da bien pagados y en vez de 440 se le puede subir a 600 o a 700, depende de la economía de cada ayuntamiento. Y tener las cosas en condiciones. Y tener los bosques limpios, que cuando llega el verano no se pueda prender fuego. Porque es más fácil que hoy día, tal y como están los bosques, que el otro día estuve yo por Buñol, y da miedo ver cómo están los bosques. Nada más que tú tires una colilla de una manera inconsciente, haces un incendio. Está claro, porque es que hay mucho monte bajo y sabemos que los montes bajos no deben de estar nunca. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Los montes habría que limpiarlos y se podría limpiar así. No sé cómo se tiene que hacer, pero eso es una cosa que tendría que hacer el gobierno central y el gobierno autonómico. Obligar a la gente que está recibiendo esa ayuda, que yo creo que hay que dársela, que estoy de acuerdo totalmente. No estamos diciendo lo contrario. Pero a cambio de eso, que dé una aportación a la sociedad. Exactamente. Que no sea la de un trabajo, por supuesto que no, porque si no, ya buscan trabajo en otro sitio. Pero esa aportación tendría que ser. Lo que pasa es que limpiar montes es un trabajo. Hombre, claro que es un trabajo, pero... Y duro. Pero a lo mejor alguna de esas personas, y perdona que te haya cortado, Carlos, alguna de esas personas empezarían a buscar trabajo, que hasta ahora no lo buscan. Sí, es verdad. ¿Eh? Se aprovechan de... Eso es lo que yo pienso. Es que es así, es que hay gente muy aprovechada. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Que no se reparte, pero no se reparte porque es que unos muy pocos tienen todo lo que tienen. Todo lo que quieren tener, así sencillamente. Entonces... Pues nada. Hemos hecho un repaso así. Así, y nacional, internacional, local. De todo un poco. Local, yo he leído hoy en las noticias, ¿no?, que parece ser que ya van a hacer el muro en la calle Moratín y van a poder volver las familias. Vamos a ver, que van a empezar a subir el muro. Pues ya. Porque las cimentaciones y la preparación del terreno desde septiembre. Entonces, van a empezar a subir. Pues sí, porque los vecinos que puedan volver a sus casas y se van a encontrar con una calle más ancha también. Exacto, más calles. Hay que ayudar al que lo necesite y en este aspecto todos los vecinos lo necesitan porque han tenido que salir de sus casas. Menudo problema con lo puesto, como qué horror, ¿no? Madre mía, de golpe y porrazo. Creo que hay tres familias que están en alquiler del ayuntamiento y las otras que están en casas suyas, con familias. Sí, pero que hay que arreglarse. Quieren es volver a sus casas y entonces cuando las obras estén terminadas pues podrán volver A mí me habían dicho, no sé quién fue, que estaban obligando a la gente a meterse en las casas. Yo digo, imposible, si esas casas se van a caer. Hasta que no esté todo en condiciones, no se va a poder meter nadie ahí. Es que creo que sí que le han dicho a una, que yo no sé, sé que le dicen de apodo La Roja, no sé quién es. Sí. Y sí que comentaban el otro día que sí que le habían dicho que podía entrar ya a su casa y ella se ha negado. ¿Cómo va a entrar ahí? Cae una chaparra y ya está. Dice que está todo lleno de escombros y de todas las cosas. Y ratas que habrán ahí, toda la historia, eso es antihigiénico totalmente. Se tiene que dar a los vecinos conforme tiene que estar para que puedan vivir en sus casas. Como estaban viviendo, pero en buenas condiciones y sin el peligro de que en un momento dado haga crack y volvamos a tener la misma historia. Hombre, ahora creo que le han puesto bastante profundidad de cemento, de amarre al terreno para que el muro no sea algo que esté al aire. ¿No? Ya, lo primero que hay que hacer es toda el agua que entra de una manera sin saber por dónde, que la enfoquen por algún sitio, que la busquen y la lleven hacia otro sitio, porque si no, la roca volverá otra vez a tener el problema, porque el agua, sabéis que es una de las cosas que más destruye. Y es que tenemos el castillo ahí,
que no está... Hombre, que esté bien cuidado, exacto, que esté ahí. Pero lo que no se ve es lo que hay que hacer, lo que no se ve, porque hombre, es lo que va comiendo y lo que va quitando. Claro. Entonces sí que es una situación, oye, pues muy lamentable. Y una pregunta que me hago yo, y ahora en este momento que me ha venido a la cabeza por pensar en los derrumbes. Al final, la escalera aquella famosa de Borrunes, que baja Borrunes, ¿no se ha arreglado o se ha arreglado? No. Sigue igual. Sigue igual. Sí, la escalera cuando, y el pasillito de puente. Cuando tú bajas, tú que vives allí, la escalera que baja Borrunes. Sí, lo del muro de Borrunes, sí. Esa está sin arreglar. Eso está sin arreglar. Y aparte el puentecito que también se está cayendo. Sí, también se está cayendo el puente. Eso, no sé lo que pasa. Yo se lo pregunté a Rafa y me dijo que es tema de la Confederación Hidrográfica. Sí, pues... Y entonces... el uno por otro, la casa sin barrer. Y sí, entonces se tiene que solucionar. Se tiene que solucionar. Eso ya lleva 3 años casi, 2 años y pico. 2 años y pico. Sí, y entonces eso se tiene que solucionar porque eso no está bien que esté ahí cerrado. Hombre, que esté cerrada la escalera. Y si hay que reforzar el puentecillo, hay que reforzarlo. El puentecito no creo que coste tanto dinero arreglarlo. Y por ahí pasa mucha gente, porque la gente... Por ejemplo, yo cuando bajo al pueblo, bajo por ahí. Actuación en un cauce, ¿eh? O sea, que me refiero yo que tiene también su implicación en la Confederación Hidrográfica. Y no sé por qué no actúan ya. Chicos, queremos entrado, que se actúe y que eso lo dejen arreglado. Bueno, yo solamente quería decir una cosa que no tiene nada que ver, pero como me están preguntando mucha gente, de Izquierda Alternativa de Buñol hubo devolución. Sí. Y la devolución la pagan a partir de hoy en la administración de lotería. Lo digo para que, como me lo preguntan, pues aquí los que lo oigan, pues muy que lo entiendan sin ningún problema. Nos despedimos hasta la semana que viene, porque como hemos empezado un poquito antes, para que así el compañero que está... Bien. Sí, está ya. Hemos empezado ahí. Dos minutos. Es que me ha hecho gracia. Es que tengo ahí el reloj. Ahora veo que estamos a las 12:58 con 45, 46 segundos, 47, 49, 50. ¿Cómo corren los segundos, Bien, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A pasar una buena semana y a abrigarse mucho, que parece ser que lo vamos a hacer. Parece que va a ser mucho frío, nos abrigaremos. Pues eso. Eso es. Vale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. It made me feel so fine. Make up your mind, she said. There's nothing left to say.